hace rato ya de almorzar y ahora en la tarde de nuevo vamos a ir a buscar leña, pero a esta hora no se puede salir porque hay mucho tábano afuera, hay mucho insecto. Cuando hace mucho calor no se puede salir. Entonces yo estoy, sigo con mi artesanía y miren cómo voy, cuánto he avanzado. ¿Ven? Así está tomando forma. Miren, estoy muy contenta y muy orgullosa de mí porque lo estoy haciendo. Me están quedando muy pocas de estas ramitas. Me queda solo esto. Y saqué cuatro hojas de esas grandes que parecen una espada. Saqué cuatro hojas y he sacado tiritas. ¿Ven? Que hay que la... Y entonces estas ya se están secando. De aquí voy sacando para coser y también para ir agregando acá en el tejido. ¿Ven? Aquí como ya me quedan pocas, entonces tengo que ir agregando. Busco las que sean más o menos del mismo grosor. Y no estoy perdiendo ninguna fibra. A todo lo voy agregando. Y como eso después va torcido, ¿ven? Aquí voy a agregar tres nuevas. Y aquí entre medio las abro así. Aquí están las nuevas, las pongo aquí así. Las junto, luego las voy torciendo. Así. Y ahí ya se hace, ¿ven? Como un hilito grueso. Lo pongo en el borde. Y con mi aguja y la otra hebita, ahí voy cosiendo. Y ya se pone tieso esto porque como ya se está secando, y ahí lo voy agregando y voy dando vuelta, ¿ven? Asegurándola. Y así es como voy dando vueltas y vueltas y vueltas, y ahí es como se van agregando las nuevas fibras. Así que muy contenta con mi creación. Vamos a ver, me gustaría hacer un canasto bastante alto. Incluso con un asa, vamos a ver qué resulta. Vamos a ver si en algún blog más adelante les puedo mostrar eso que tengo en mi mente, que es un canasto. Así que deséenme toda la suerte. Ya, me voy a quedar yo aquí trabajando mientras tanto, porque después vamos a ir a buscar más leña una vez que pase el calor. Hoy día me tocó hacer pan, porque acá, como ya les he contado anteriormente, acá no es como ir a la esquina y comprar pan, entonces se me acaba el pan y tengo que hacer. Entonces va a ser algo recurrente que siempre van a ver en los vlogs, porque tengo que estar haciendo pan. Y ahora hice pan. Aquí lo tengo cubierto, ¿ven? Con mi pañito. ¿Se acuerdan que la otra vez estaba bordando? Bueno, ahí está uno de los bordados que realicé. Y ahí están los panes, ¿ven? Que ya están leudando. Yo cuando los dejo leudar, les marco inmediatamente por dónde los voy a cortar después las rebanadas. ¿Ven? Entonces así queda marcadito. Después ustedes cuando ya los sacan del horno, simplemente tienen que seguir esa guía. Y así de fácil. Miren qué hermosura. Las papas, cómo van. Ya están empezando a dar su flor. ¿Ven? Después esto tiene que morir. La planta igual tiene que secarse completamente. Y ahí vamos a saber la verdad de la milanesa. Si hay papas o no hay papas. Y miren las habas. ¡Guau! ¡Qué lindo! Este es el invernadero de la señora Mila. Miren qué cosa tan hermosa. Ahí tiene lechuga, miren su plantación de lechuga, por favor. Y fíjense que no le tiene ninguna maleza. Esta señora se levanta como a las 5 de la mañana a sacar todas las malezas. Qué maravilla. Y ahí al fondo las matas de tomate.
la camioneta. Ah, ya, en movimiento, mira. Ya, voy a hacer eso, mira, ahora. La chica. Voy a hacer que venimos en movimiento, voy en el camión. Como vieron ahí en las imágenes, veníamos llegando de cortar leña, como los cuatro. Oh, fue un día bien largo, bien agotador, pero bien provechoso, se avanzó bastante. Llegamos tarde acá y a las 9 prendí recién el generador. Yo tenía pan leudando, ¿se acuerdan que les mostré? Y llegué corriendo a hacerlo, miren, así quedaron, ¿ven? Están pero recién salidos. Ya puse también agüita aquí, miren, aquí para bañarnos con esposito. Ya está el agua caliente. Y acá tengo, miren, hice también unas jaleas para que tengamos postre para el día de mañana. Ellos quedaron ahí descargando el camión y yo, como tenía el pan leudando, me dijeron que viniera a hacerlo, porque si no el pan después sube y después es como que se desinfla. Así es que quedó todo listo, ahora nos tenemos que bañar. Me tengo que hacer curación ahora, me tengo la cara sucia, me tengo que hacer curación, me tengo que cambiar de mi bolsita. Y mañana vamos a salir temprano a Ancud a comprar algunas guarniciones, algo, porque de verdad estamos súper pobres, se me terminaron las verduras, se me terminó la carne. Entonces mañana hay que abastecer. Así que yo creo que hasta aquí les voy a dejar el día de hoy y nos vemos mañana, corazones. Guau. ¿Todo? ¿Todo? Guau, miren. Guau. Todos los mariscos están allá abajo. Están todos curados. Todos los mariscos terminaron curados ahí. Guau. Van a terminar, pero súper cocidos los mariscos. Guau, qué rico. Y ahora viene el fuego. Guau. Adiós. La musculación, mire. Guau. Toma, cachito de goma. Híjole. Guau, miren esa mesa. Espectacular. Los comensales. Guau. Si pregunta por los chapaleles, no era con chapaleles. Esto fuimos a la playa un ratito. Eso, ¿ves? Mire. Una pura mariscano. Toma mariscano, un ratito. Sí. Una pura mariscana y miren lo que sacaron. Hasta carne humada trajeron. Y un ponche. Ay, ¿ve? No. Esto es un manjar. Corazones, miren. Fui a buscar hojitas de betarraga que me dio la suamila. También me regaló ajos. Miren, recién sacados de la tierra, como pueden ver. ¿Ven? Y aquí. Aquí habían unas frambuesas. Tiempo pasado. Lo único que queda de las frambuesas es eso. ¿Eh? Porque ahí se las comió. ¿Dónde están ahora? En la pancita de esposito. Ahí están en la pancita, ¿ves? Ahí. Se las comió esposito las frambuesitas, ¿ven? Están, mire. Ahí están las frambuesas, ¿ves? Ya. Así que pasaron a mejor vida las frambuesas. Estaban muy ricas. Sí, estaban ricas. Pero ven, miren. Tenemos ajito y estas hojitas de betarraga que sirven perfectamente para hacer un panqueque bien doradito, bien finito, y sirve para compartir. Ya, ¿ven? Ya piqué las hojitas de betarraga muy chiquita. Aquí tengo el sartén y acá hice un pequeño batido, que muy poquito, ¿cierto? Tiene que quedar súper plano, donde tiene huevito, harina, sal, y le puse un poquito de polvo royal. Vamos a incorporar las hojitas acá a la mezcla y lo vamos a dorar hasta que quede bien crujiente y queda pero exquisito. Miren cómo va quedando, ¿se fijan? Tiene que quedar bien doradito. Bien doradito. Entonces después usted lo parten en dos, en cuatro, en fin, ahí, y se puede compartir. Thank you.
señora, ahí está botada. Aquí tenés esta margarita. ¡Ay! ¡Te quiero! Me encantan estas. Quiero de estas. Qué lindo. ¡Guau! Miren cuántas semillas de acelga. Qué lindo. Mira. Sí, muelle de Kemchi. Miren cómo está el día de hoy. Llueve y llueve acá. ¿Ven? Qué bonito. Miren qué lindo. Creo que en Santiago están, pero con un calor impresionante. Y acá en Chiloé llueve y llueve. Así está el cielo. Y bastante agüita. Chasquita le está diciendo hola, ¿eh? Ahí está saludando. Él es Chasquita. Hola, Chasquita. Hola, ¿está saludando los corazones? ¿Sí? ¡Oh, por Dios! Una pulga. Les doy la cara. Nosotros fuimos delante con Esposito. Fuimos a ver ahí en la mata donde hay frambuesas. Una frambuesa alemana que se llama, que es esa grande y que yo siempre les estoy mostrando. Y pudimos recolectar algunas. Duraron menos que un suspiro, porque llegamos, las lavamos y las comimos. Entonces se me hace bastante difícil poder almacenar, juntar. Ustedes me dicen, Julia, un kuchen de frambuesa. Sí, genial, pero es que con las que yo saco, que son poquitas, llegan acá y no duran. Entonces nosotros lo que hacemos al tiro, las comemos. Pero qué lindo que esté lloviendo. Hace bien que llueva. Se van los insectos, se aprietan los caminos, porque ahora hay mucho polvo y las piedras quedan encima, entonces el camino queda muy resbaladizo y es peligroso para los vehículos. Así que bien, una agüita loca así como la que acaba de caer, perfecto, súper bienvenida. Corazones, van a ser las 9 de la noche. Nosotros llegamos hace poco acá de la casa de don Jaime y de la señora Mila. Nos invitaron a tomar 11 y nos invitaron a tomar 11 con completo. Estaban así, cachitos para el cielo. Unos completotes, así, pero gorditos, con todo. Así que quedamos, pero con la pancita dura. Y más encima, nos mandaron para acá. Y miren, más encima nos trajeron, ven, el resto. Pastelitos que vienen rellenos con pastelera. También nos dieron ahí para los dos, para que tomáramos después un té o en fin, para mañana. Así que yo les digo que nos van a tener que poner en la libreta finalmente, porque nos están alimentando, nos mantienen aquí. No, olvídense. Ellos se pasan con nosotros, son muy buenos. Les he grabado un montón, no se pueden quejar. En este video les hablé como un loro, tampoco se pueden quejar. Así que me voy a despedir, corazones. Espero que les haya gustado el vlog. Lo hicimos con muchísimo cariño, como siempre. Cuídense mucho. Si les gustó, recuerden colocar dedito hacia arriba, suscribirse si es que no lo están. Y nos vemos, si Dios quiere, en un próximo vlog. Bye, corazones.